Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Brian y bueno, estamos una vez más aquí a bordo de la Dominar 400, que es una de mis motocicletas, y les platicaré un poco acerca de la experiencia de manejo en ciudad, porque sí, muchas veces en este tipo de motocicletas que son de mediana cilindrada y que son tipo Sport Touring, no son las más convenientes para ciudad o tienen algunos detalles. Pero para que salgan de dudas, les comentaré un poco acerca de esto. Para empezar, debo decirles que es una moto pues muy completa, es calidad-precio, eso ya lo sabemos, muy buena para carretera. ¿Y cómo se comporta en ciudad? Para empezar, creo que los espejos son un muy buen punto a favor, porque nos permite ver pues prácticamente todo. O sea, podemos ver atrás todo, donde sea, no hay ningún inconveniente. Otra cosa es que pues tenemos bastante estabilidad, porque pues tiene una llanta ancha, tiene un peso pues bien aplomado al piso, casi 200 kilos, y pues eso también nos ayuda a estar un poco más estables, a no tambalearnos tanto, pero eso va de la mano con lo que es otro detalle, ¿no? Cuando estás filtrando o cuando te quieres mover ágilmente en la ciudad, por ejemplo aquí que tenemos el camión, pues podemos hacerlo claramente sí, pero no podemos maniobrar tanto, o sea, no podemos maniobrar tanto por el peso, no nos permite hacer tantos movimientos como muy bruscos. Uy, se nos atravesó. Entonces no podemos hacer movimientos bruscos porque pues el peso es alto. Entonces, si hacen un movimiento brusco o un giro muy cerrado, pues el manillar no tiene un radio de giro muy grande, entonces probablemente se te caiga la motocicleta. Entonces es cosa de acostumbrarte, la verdad. No creo que haya algún inconveniente con eso, pero hay otros detallitos que también me gustaría tocar. Un detalle es la suspensión. La suspensión en carretera es increíble, y en ciudad pues más o menos. No digo que sea una mala suspensión, tenemos un monoshock y una suspensión invertida en la parte de adelante, pero sí es un poquito dura por este tema de que es medio deportiva, es Sport Touring. Entonces pues es un poquito durita. Cuando hay muchas imperfecciones sí se alcanzan a sentir. Y pues el asiento es regular, o sea, sí, la posición es muy cómoda, la forma del asiento es cómoda, pero no es tan suavecito. Entonces sientes todas las imperfecciones del piso. La verdad sí se siente bastantito, pero igual no es cosa del otro mundo. Pero debemos decir que no es la moto más cómoda en comparación con, por ejemplo, unas motos de ciudad que están diseñadas para los baches, casi, que tienen una suspensión muy blandita. Pero es un equilibrio que se busca, ¿no? Para que no sea incómoda en ciudad y no sea, pues digamos, esté rebotando cuando la saques a carretera. Así que no le veo tampoco tanto inconveniente. Uno de los detalles más importantes es que en este tipo de motos, bueno, principalmente en esta Dominar 400, no se puede filtrar con facilidad. Ese creo que es el mayor de los problemas. El manillar está súper ancho y los espejos también se van muy anchos porque pues necesitamos ver. Entonces sí se abren bastante. Casi no vas a entrar en ningún lado. Eso sí te lo debo decir. Por ejemplo, ahorita vean, en este tipo de filtrados pues sí se va a poder. No hay tanto problema de filtrar porque tenemos suficiente espacio. Pero en lugares más angustos está bien complicado. Está súper complicado porque pueden ver que aquí se nota más o menos. Tenemos muchísimo espacio, pero sí ocupamos bastante. Entonces ese creo que es de los problemas más grandes de esta motocicleta en ciudad. Vamos a veces que tener que tolerar un poco el tráfico porque no vamos a entrar. O sea, no es de habilidad, no es de, ay, es que no sabes entrar. No cabe, o sea, no cabe la moto. En comparación, por ejemplo, tengo la D125LT, que sí, ah, miren, ya se pasó el alto, cuidado con eso, amigos. Pero tengo la D125LT, que pues la verdad, es una muy buena moto para filtrar. Y pues creo que no... Ah, caray. Ah, esa moto, ah, pues esa es la que yo tengo, la D125LT, qué casualidad. Pero justamente con esa moto, como la que está de adelantito, se puede filtrar súper bien. Está súper compacta y el manillar está súper chiquito. Entonces de verdad ahí pasas donde sea. Con la Dominar 400, olvídate, eso no va a suceder, no va a pasar absolutamente, de verdad se los prometo. O sea, si quieren una moto para moverse ágiles en la ciudad, no creo que sea la mejor opción. Deberían a lo mejor considerar otra opción, como una Pulsar, por ejemplo, que pues está más pequeña. Esta sí está bastante ancha, pero déjenme decirle, o sea, la posición del manillar es muy cómoda, o sea, realmente el manejo es muy bueno, la potencia es excelente, aunque sí, lo que es el motor,
sí jala mucho y te pide más, o sea, como que queda sobrado para la ciudad. A pesar de no ser un motor tan grande, pues es una cilindrada mediana de casi 400 centímetros cúbicos, pues sí te dice así como de jálale otro poquito. Y en las ciudades yo creo que nunca lo terminas de utilizar, o sea, no lo vas a poder utilizar al 100. O sea, si aceleras luego vas a tener que frenar porque todavía te sigue pidiendo un poco más. Entonces también esa es otra situación, o sea, si piensas que la vas a usar para ciudad y carretera, creo que es una muy muy buena opción. Pero si la piensas como una moto citadina, les digo y les repito, probablemente me iría por otra opción un poco más pequeña para que dé más rendimiento y para que sea más suavecita la suspensión, para que pueda filtrar. Así que esos son unos aspectos, ¿no? Claramente, o sea, es mi opinión también. Si ustedes tienen esta moto, pues coméntenmelo. No me estoy quejando de la motocicleta, o sea, de verdad, es como el amor de mi vida, mi motocicleta. La amo demasiado, me encanta esta moto, o sea, la disfruto cada vez que manejo. E incluso disfruto el tráfico, me gusta que tenga las dobles pantallitas, o sea, la que tiene aquí y la que está un poquito más abajo. Pero, sí, obviamente hay que saber reconocer, pues, los pequeños inconvenientes que puede presentar, ¿no? Que depende mucho del tipo de manejo de cada persona. O sea, creo que el manejo de esta moto es muy relajado, o sea, puedes ir bien tranquilo, puedes rozar cuando quieras, o sea, pero no está hecha para una ciudad caótica como la ciudad donde yo vivo, que es la Ciudad de México. Aquí a cada rato hay tráfico, ahorita pues la verdad no hay tanto tráfico, casualmente no se ven muchos autos, pero casi siempre que la saco hay demasiado tráfico. La utilizo más de, pues en las ocasiones que tengo que ir de punto A a punto B, dejo estacionada la moto o voy a dar el rol con mi novia, que pues vive hasta el otro lado de la ciudad, entonces atravesando la ciudad pues está bastante bien, está bastante cómoda, pero para, cómo decirlo, traerla trabajando a lo mejor todo el día o para traerla, pues sí, o sea, trabajándola todo el día o estar yendo de un lugar para otro, pues la verdad no es tan conveniente, la verdad. Pues sí, es cansada, o sea, creo que lo más cansado es usar la moto, pues ahora sí que cuando no está encendida y empujarla con los pies. Al momento de estacionarla o de desestacionarla, muchas veces cuando está de bajada el terreno, a veces les digo a mi copiloto que me tiene que jalar, ¿no? O sea, por favor jálame porque no puedo con mis piecitos, aparte que soy muy chaparro, mido 1.69, entonces ahí es un detalle, ¿no? Porque, uy, miren, aquí tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas, esta como gravita. Si pasan por encima, pasen un poco lento, pero si ahorita vamos a pasar, a ver si, oh, es que sí da cosa, porque luego se resbala la llanta, y es lo que les digo. En este caso, pues, el peso ayuda a que no se vaya tan de lado ni pierdas tanto el control, pero si pisan algo así, en la moto en la que estén se van a ir, ¿da? Entonces, pues, no sé qué opinan ustedes de esta moto, también mucha gente dice que sale mala. Yo ya tengo casi un año con esta moto, eso está, pues siento que está bien, hasta ahorita se ha comportado bien, no es una marca premium, entonces pues muchos esperan como que tenga una fallita, a mí no me ha fallado de absolutamente nada, creo que pues hasta ahorita todo bien, le hice su servicio a tiempo, igual pues de estar al pendiente en general, ¿no? Del aire de las llantas, de engrasar la cadena, el anticongelante, el aceite, o sea, estar revisando todo ese tipo de aspectos, que pues sí son importantes, ¿no? O sea, que tenemos que revisar en cualquier motocicleta para que no nos falle. Hay algunos lotes que salieron mal de esta moto en el año 2020 y por eso se hizo como que un mito urbano, ¿no? De que esta moto salía mal del árbol de levas, que fue la primera generación de la Dominar 400 UG. Esta moto que yo tengo ya es 2022. Pues ahora sí que la maldición del árbol de levas pues se dio más en la 2020. En la 2020 pues pasó esto, hubo mucha gente con miedo, que de repente no la querían comprar, que por qué el árbol de levas, pero pues hasta eso la marca sí se hizo responsable, aplicó las garantías a los que obviamente pues llevaron sus servicios y todo correcto, pero pues hasta ahorita yo no he tenido ningún problema y veo que muchas personas tampoco tienen problemas de este tipo ya, no es tan común, o sea, sí puede que pase como uno de, pues qué será, de 10.000 personas o no sé, pero sí es muy bajo el índice de fallas que puede presentar esta moto. Lo que más presenta es que a lo mejor a veces al momento de ensablar, pues en algunos casos no están bien apretados algunos tornillos, que pasan también en otras marcas, o también que la batería está floja y a veces se les apaga el movimiento, ¿no? Entonces nada más es apretar las terminales de la batería o poner bien los fusibles.
Pero bueno, eso ya es otra historia, creo que ya hablé mucho. Entonces amigos, vamos a vernos en el siguiente video, espero que les haya gustado. Y bueno, suscríbanse al canal si les gustó, dejen aquí abajo sus comentarios y nos vemos en la siguiente.